Vamos con el desarrollo de información. La Junta Departamental de Canelones archivó el pedido de la Comisión de Usuarios del Hospital y que trabajan en pro del CTI para el Hospital Departamental, que pedían que se declarara de interés departamental el caso que ellos vienen llevando adelante. Nosotros hemos hablado con ellos ya hace un tiempo pasado, también hablamos con los directores de salud. Canelones Ciudad tiene un CTI, te lo tiene en Comec, no lo tiene en Salud Pública. Nosotros sabemos por las autoridades que no es, a veces no es tener un CTI en cada ciudad, sino o sea, en cada centro de salud, sino tener uno que esté habilitado. Además, los CTI normalmente se especializan en distintas cosas. Bueno, en primer momento pueden ir a uno, pero después se ha trasladado a otro que no es en tu ciudad precisamente, ya sea el cardíaco, ya sea de lo que sea. Entonces, nosotros por ahora no tenemos noticia de que se vaya a hacer el CTI en el hospital de Canelones. ¿Ustedes son partidarios de esa idea? Y nosotros no es que seamos partidarios de esa idea, tenemos que entender qué es lo mejor y cómo se distribuyen mejor los recursos que hay. La salud pública, por ejemplo, le genera un gasto que se alquile o se pague por una cama de un enfermo de salud pública a Comeca, por ejemplo. Sí, claro, es un gasto que también se genera porque para tener un CTI se necesita tener muchos recursos humanos especializados. No son cualquier recursos humanos, son recursos humanos especializados. Y eso también está haciendo mucha falta en el país. Es decir que suele irse, los especialistas suelen irse a la privada o suelen irse del país. Estudian acá, pero después se van a la privada por conveniencia, por lo que sea, pero es así. Entonces, cuando vos creas un espacio de eso, tenés que ponerle muchos y buenos recursos humanos. Es decir, que la solicitud que hizo esa comisión o se archivó o se dejó de lado. De todas maneras, cuando se archiva algo, se puede desarchivar en cualquier momento y se puede tratar. Eso no está archivado porque nunca más se va a tratar. Nosotros habíamos planteado en algún momento volver a hacer una reunión con las autoridades de la zona. A ver, sabemos que este año no va a salir. Por supuesto que charlaremos para ver más adelante si hay alguna posibilidad o no. Yo lo que sí estoy segura que los que se quieren hacer son las cosas bien. Entonces, no tengo la evaluación si sale más alquilar un CTI o tener el propio, pero sé que ahora están dadas las cosas así. Desde la bancada del Partido Nacional se informó que el Partido Nacional no votó que se archivara este pedido de los usuarios y se criticó esta situación. El pasado 31 de mayo se lo archivó el plenario, los vecinos habían presentado, vale la pena decir, en el año pasado, en el 2015, una nota de la Comisión de Apoyo a la Formación del CTI de Canelones para ser recibidos por la Comisión de Salud de la Junta Departamental. Tenían interés de declarar de importancia departamental la creación del CTI. No fueron recibidos por la comisión y la nota que presentaron fue archivada. Tuvo una solicitud de archivo por la Comisión de Salud y luego el plenario votó el archivo de la misma. ¿Qué consideración le merece? Y la consideración que nosotros tenemos es como que se le quita interés o es un tema del cual no se quiere tratar, no se quiere hablar. Nosotros creemos que es algo importante. Sabemos que, a ver, hay otro CTI en la ciudad de Canelones, pero creemos que es importante la creación de un CTI público para la ciudad. Nosotros tenemos que tener presente que hoy un usuario de ACE, si al momento de necesitar una internación en un centro de cuidados intensivos, es derivado a cualquier centro hospitalario que cuente con una cama libre, lo que significa que un vecino de Canelones y su familia puede terminar en la ciudad en una institución privada, pero puede terminar en cualquier otra institución de cualquier departamento del país. Creemos que esto es algo más de salud también, un tema social, ya que muchas veces los usuarios de salud pública no cuentan con el rubro para poder trasladarse hacia otro departamento, mucho menos tener una estadía durante el tiempo que demore la internación del familiar, ¿no?
¿Puede llegar a haber alguna otra instancia, alguna solicitud por parte de tu caso o del Partido Nacional? Sí, nosotros no acompañamos el archivo de esta nota. Es más, cuando la comisión pidió ser recibida en la Junta Departamental, fuimos la única bancada que le abrió las puertas y escuchó sus planteos. Esperamos que se pueda rever. Esperemos tener una reunión con la comisión de usuarios y vamos a analizarla con la comisión de apoyo del CTI y analizaremos los pasos a seguir en este tema. Y desde la comisión de usuarios hay mucha molestia con esta resolución del plenario de la Junta Departamental de Canelones. Hay indignación porque dice nunca, ni siquiera, a pesar de haber sido invitados a recorrer y visitar el hospital, lo hicieron. Para nosotros, digo, como comisión, para nosotros fue lamentable. Este rechazo, digo, en definitiva es el rechazo a la ciudadanía, porque cuando se habla de justicia social, creo que acá no se está haciendo. Nosotros nos presentamos porque creíamos que el legislativo departamental tenía el deber, digo, de atender la solicitud de los ciudadanos a través de la comisión honoraria de CTI. Nosotros presentamos documentación, hubo un primer momento en el cual se nos dice de que no podía acceder por una información de la dirección departamental en el cual no había una capacidad edilicia del hospital de Canelones. Nosotros ahí presentamos toda la documentación en cuanto a que la capacidad edilicia estaba intacta porque este hospital fue construido justamente con un área para tener un CTI, lo cual cuando la dirección departamental hace ese informe fue erróneo. Pero lo peor de todo esto, que nosotros cuando presentamos el último escrito dijimos de que invitábamos a la Comisión de Salud, pero que además se sumó también la Comisión de Asuntos Sociales, a que visitara el hospital y visitara el área de CTI. Hablamos de la Comisión de Salud de la Junta Departamental. De la Junta Departamental, exactamente. Lo cual nunca nos llamó, nunca visitó y opinó sin conocer la realidad. Yo creo que para hablar hay que tener conocimiento de las cosas y cuál es la situación. Y cuando nosotros nos planteamos el tema del CTI, no es porque se nos antoja y no es que es para la ciudad de Canelones, no. Acá tenemos un departamento muy grande donde tenemos CTI en Canelones, CTI en Las Piedras, y tenemos tres hospitales con una población muy importante como Canelones, como Las Piedras y como Pando. Entonces digo, que además, sí, hoy se habla de que es el país de Latinoamérica que tendría más camas por CTI. Nosotros estamos ahora, estamos movilizados, ya hemos solicitado los informes del Hospital de Canelones, del Hospital de Las Piedras y del Hospital de Pando, en cuanto a qué cantidad de traslados para los CTI públicos y privados, y además cuál es el costo de traslado, porque una cosa es el CTI, y otra cosa es el traslado, que tiene un costo muy importante. Entonces digo, pero nosotros además no es Santo Jalisco, sino que este CTI es para la región. Y estamos trabajando con la dirección departamental, donde estamos solicitando los informes y estamos a la espera de esos informes, que ya ha llevado casi 2 años que todavía no nos han llegado esos informes. Entonces, cuando se hable de estos temas, por lo menos que hablen con los usuarios y no saquen la guitarra y payar. Muy bien, vamos a hacer la pausa. Luego de la pausa, un conductor estuvo 1 hora para ser rescatado de su...